amigos, ¿qué tal? Soy Salvador García. En esta ocasión quiero amarrar con ustedes el Stimulator. Es una mosca seca, imita a un stonefly adulto. Fue diseñado por Randall Kaufman. Está clasificado dentro de los atractores. Sin embargo, está diseñado específicamente para imitar el stonefly adulto. Sin embargo, bajo las condiciones correctas podría imitar tanto grillos o bien tricópteros, que son las caddisfly. Es una mosca muy sencilla de armar, como podemos ir viendo, y es una mosca altamente efectiva. Entonces, creo que es una mosca que deberíamos de tener todos en cualquier variante en nuestras cajas. En esta ocasión la armaremos toda en negro. Estamos utilizando un hilo rojo con un anzuelo curvo para stoneflies, que es el 200R. En este caso es el SBL, que no tiene muerte o contra. Vamos a armar la cola de nuestra mosca con pelo de venado negro. Vamos a utilizar 2/3 partes de nuestro anzuelo. Vamos a atarlo a lo largo del anzuelo para ayudarnos a dar mayor volumen. Y la cola no tiene que ser tan larga, no tiene que sobresalir mucho del cuerpo, prácticamente con que esté a la mitad entre el fin del cuerpo de nuestra mosca y la curva de nuestro anzuelo es más que suficiente. Vamos a utilizar un alambre barnizado en color rojo en esta ocasión para hacer el costillar de nuestra mosca. Y para hacer el abdomen vamos a utilizar Dubbing Superfine, que es un dubbing para mosca seca en color negro. Este nos ayuda a evitar que el dubbing absorba tanta agua y la mosca se vaya lastrando con el uso durante nuestra pesca. Esta mosca es muy importante debido a su efectividad, le llaman Stimulator, porque demanda que los peces la ataquen con mucha voracidad debido a que este tipo de insectos tiene alas muy potentes y vuelan muy rápido, además de que permite darle una muy buena presencia en los ríos o en las presas, debido a que tanta pluma hace una deformación muy uniforme sobre la superficie del agua y por lo tanto le permite a los peces verla desde lejos. Para hacer las patas y la estabilidad en el abdomen, vamos a utilizar una pluma de gallo negro en esta ocasión. Vamos a usarla un poco más pequeño que la talla de nuestro anzuelo. En esta ocasión es una pluma prácticamente para anzuelo número 14, el anzuelo es 12 y vamos a colocarla de adelante hacia atrás. Una técnica muy similar a la utilizada en las matucas o en el woolly bugger. Con ayuda del alambre vamos a armar el costillar, que nos va a ayudar también a darle un detalle brillante y en un color contrastante. En este caso será rojo para el costillar de nuestra mosca y nos ayudará a que el poste de nuestra pluma sea asido firmemente en contra del cuerpo de la mosca. Vamos a dar unas 3 o 4 vueltas al final de nuestra mosca para evitar que el alambre se vaya a zafar fácilmente, y sobre este vamos a colocar hilo para rematarlo. Una vez que está fijo podremos eliminar el restante de nuestra pluma y nos vamos a preparar para colocar el ala de nuestra mosca. Para ello vamos a utilizar un bonche un poco más abundante de pelo negro de venado. Vamos a eliminar el dubbing, vamos a limpiarlo perfectamente para que nos sea mucho más fácil emparejar las puntas de los pelos. Y los vamos a poner en nuestro stacker y vamos a colocarla. Una vez emparejado el pelo, vamos a darle una última limpiada y vamos a colocarlo prácticamente que sea del mismo largo del cuerpo de nuestra mosca.
descontando la cola, únicamente el largo del abdomen. Vamos a colocarla firmemente sobre el cuerpo de nuestra mosca. Vamos a dar dos vueltas para poderlo colocar en la parte de arriba y vamos a apretarlo firmemente sin permitir que el pelo rote. Una vez que está colocado encima, vamos a permitir que quede firmemente amarrado a nuestra mosca y vamos a eliminar el remanente de los pelos de venado para que no tengamos ninguna deformidad en la cabeza de nuestra mosca. Colocaremos una pluma adicional para hacer las patas de tórax de nuestra mosca o la cabeza de esta mosca seca. Vamos a colocar en la parte de abajo un poco más de dubbing y podremos colocar una o dos plumas de gallo para armar el collar de nuestra mosca. Podemos utilizar una o dos plumas, en este caso como las colas de la silla del gallo o de la espalda del gallo son tan largas, yo utilizo una y entonces la llevo hacia adelante y hacia atrás para darle la densidad deseada. Una vez que la he terminado en la densidad que me agrada, pues simplemente la amarraremos ya para rematar con nuestro hilo. Para sujetarla al final lo que hago es llevarla nuevamente hacia atrás. Hay que evitar que los bárbulos de las plumas queden aplastados por el hilo. Esto lo podremos limpiar posteriormente, pero podemos ya una vez que lo tenemos así, vamos a colocar el nudo final de nuestra mosca. Y ahora sí podremos eliminar los bárbulos que quedan restantes, cortar el hilo de nuestra mosca una vez que está perfectamente terminada y terminar de limpiar la cabeza de nuestra mosca. Podemos colocar un poco de pegamento, en mi caso lo dejo así, podemos hacer un doble nudo y eliminamos el exceso de la mosca. Espero que les haya agradado, espero verlos en un próximo video, gracias, hasta luego.